Después de varios días de derrumbes en la vereda del crucero del municipio de Calarcá, la Secretaría del Interior está tomando acciones para mitigar el riesgo a los habitantes y despejar la vía. Desde el pasado mes de febrero, la vereda del crucero en el municipio de Calarcá se vio afectada por la inminente inestabilidad del terreno, lo cual generó el cierre del paso de peatones y vehículos del sector. Bajo las claras instrucciones del gobernador de estar muy atentos ante estas circunstancias y resolver los problemas de la comunidad, pues nos ha llevado a que en este momento hay una intervención absolutamente muy efectiva en este sector. Y yo creo que en muy pocos días, dos o tres días, ya va a haber un paso, aunque realmente restringido, porque tenemos que desde luego prevenir que no haya nuevos derrumbes que puedan afectar la vida de las personas. Recomendaciones en cuanto a los habitantes del crucero: como estamos en una zona bastante inestable de derrumbes, pues que al haber una apertura de la vía, sean muy conscientes que si se presentan restricciones de horario para la utilización de la misma, pues acojan estas restricciones. Lo hacemos con la intención, primero, de que realmente se proteja la vida de los ciudadanos y, segundo, de que poco a poco vayamos recuperando la estabilidad del terreno para poder brindarle las garantías necesarias que ellos hoy están reclamando como una intervención justa por parte de las instituciones del departamento. Ante esta situación, las diferentes entidades del departamento, como la CRQ, la Alcaldía de Calarcá, Secretaría de Infraestructura y el Ejército Nacional, por medio de la Oficina de Gestión de Riesgo y la Secretaría del Interior, se ha logrado que en los próximos días se dé la apertura de la vía con intervalos restringidos, para así evitar nuevos derrumbes que puedan llegar a poner en riesgo a la comunidad. Manuela Latorre Salcedo, CNC Noticias.